Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias a la gente del programa Yerbabuena de hoy. Estamos acá en la Casa de la Cultura de Yerbabuena, colaborando para la construcción de la parroquia Nuestra Señora María Reina de la Paz. Entonces estamos muy contentos porque también estoy acompañada de alumnos de mi escuela artística. Así que bueno, contentos de colaborar con esta causa que es hermosa, que me encantaría que toda la gente de Yerbabuena colabore, porque bueno, hoy más que nunca necesitamos estar bien conectados y unidos con Dios, y bueno, esto nos une porque la música hace bien al alma y nos va a sacar en esta noche, por ejemplo, una sonrisa, recuerdos, emociones. Así que bueno, muy contenta de estar acá. Y en esta noche escucharemos algunos boleritos, canciones, muchas baladas, muchas canciones melódicas y seguramente algo bien subidito para que la gente pueda hacer palmas en esta noche que está fresquita, divertirse y pasarla súper bien. Esta es una iniciativa de la comunidad, que es de la comunidad de Nuestra Señora de la Paz, la Reina de la Paz, que está desde hace mucho tiempo intentando concretar el sueño de tener su capilla, ¿no? Entonces hoy han organizado este evento para dar a conocer el proyecto, para nuclear a la comunidad y para incentivarla también a incorporarse a este esfuerzo lindo que están haciendo para construir su capilla y para, bueno, crecer también como comunidad. La capilla que se quiere construir está ubicada en la placita de lo que sería el barrio de 200 viviendas, hacia el sur de nuestra parroquia. En realidad es un sueño de todos los barrios del sur de nuestra parroquia, mejor dicho, Yerbabuena en general. Ustedes saben bien que es el municipio que más ha crecido en toda Latinoamérica en estos 10 últimos años. Y por lo tanto, ha crecido también las necesidades de organización comunitaria, las necesidades también pastorales desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? Entonces hay un montón de barrios nuevos hacia el sur de la zona de nuestra parroquia, es decir, desde lo que sería la calle San Luis hacia el sur hasta el canal, el camino de Sidra, digamos, ¿no es cierto? Todo es una serie de barrios nuevos: barrio Los Alisos, el barrio Los Fresnos, el barrio Los Pinos, el mismo country de Yerbabuena, todo queda en esa zona, ¿no? Y bueno, la comunidad de todos estos barrios ha venido bregando por tener también su lugar como comunidad católica, ¿no es cierto? Saben ustedes que las parroquias no solo se nuclean en un templo parroquial, sino que también tienen sus distintas comunidades, sus distintas zonas que se nuclean en una capilla. La capilla tiene una vida propia, ¿no es cierto? Es el lugar donde se celebra la Eucaristía, se celebran los sacramentos, también es el lugar donde se imparte la catequesis, donde se organiza la caridad, es decir, se ponen en común los bienes, se preocupan por los más pobres, por los enfermos, el lugar en donde van creciendo también los grupos apostólicos. En realidad, la Iglesia siempre ha tenido también como función el nuclear a la comunidad y hacerla crecer, ¿no? A veces los barrios crecen de una manera rápida y sin demasiada posibilidades de conocimiento entre la gente, y muchas veces la iglesia es el único ámbito en el que la gente se encuentra, comparte proyectos, sueños y trabajan juntos, ¿no? Así que ayuda muchísimo también desde el punto de vista social a organizar la comunidad, ¿no? Una comunidad organizada es una comunidad que tiene mucho más posibilidades, ¿no es cierto?, de desarrollo. Entonces, primero empezaron la gente de barrio Los Pinos, sobre todo, y después también tomaron la posta los de los barrios de las 200 viviendas, barrio Los Alisos, para conseguir un terreno. La municipalidad, con muy buena voluntad, en los distintos momentos ha ido contribuyendo, se ha conseguido la donación entonces de un terreno, dos terrenos municipales, en una de las esquinas de esa placita, donde se piensa hacer la iglesia, la capilla, y además también algunas salas de catequesis, algunas dependencias para la atención pastoral. Se ha ido haciendo una serie de proyectos, consultando con la misma comunidad, según las necesidades y las prioridades que íbamos teniendo, y ahora hemos concretado un proyecto muy bonito, muy austero, como capilla, pero también muy digno, muy lindo también, que va a realzar
también el lugar, va a ser también un incentivo para la gente de la comunidad, ¿no? El proyecto de la capilla tiene líneas muy simples desde el punto de vista arquitectónico, los materiales son muy rústicos, es decir, no es una cosa lujosa, pero es muy digna y muy bonita, e invita a la oración, invita a la reunión, invita a la celebración, a la Eucaristía. Tiene también alrededor, está como muy integrada con el espacio exterior de la plaza, es decir, con las plantas, los árboles, y deja pasar la luz de una manera muy bonita hacia el interior del recinto. Realmente un proyecto bien logrado, un arquitecto joven de nuestro medio, ¿no? El que quiera colaborar, bueno, hay una comisión, ¿no es cierto?, en la misma capilla, pero el que quiera colaborar puede llamarlo, por ejemplo, al teléfono de la parroquia de Nuestra Señora del Valle, en 425-1101, o concurriendo en horario de secretaría, después de las 10:30 de la mañana o después de las 5:30 de la tarde, puede también llegarse por la parroquia, ¿no? Toda ayuda, por poco que sea, va a ser bienvenida, ¿no?